Un poco la excusa de lo que fueron las conferencias es generar esta instancia de debate, de que ustedes se animen a hacer las preguntas. Pueden pedir el micrófono, pueden levantar la mano. Nosotros por ahí pasamos papelitos para combatir la timidez. Acá ya hay algunas preguntas. La primera podría ser, ¿cuántos años tiene el pabellón? No sabemos. Más de mil y menos de 2000. Entre 1000 y 2000. Pedro dijo que tenía 1000, ¿eh? Más de... Entre 1200 y 1000. Entre 1400, por lo menos de Argentina, de 1400 y algo. 600 años tiene. Bueno, para ver. Arranca nomás. Bueno, para los chicos de Santa Fe, ¿quién solventó los gastos de los materiales? ¿Se puede saber aproximadamente el costo del proyecto? El presupuesto era un presupuesto fijo que estaba en el concurso, eran $180.000 por todo concepto. Y sí, había un presupuesto, eso lo organizaba Cancillería, la parte de cultura de Cancillería. Y había un presupuesto fijo, lo que era material y todo eso, era dentro de ese presupuesto, se hizo una licitación con 5 empresas de Italia para el montaje, que todavía está ahí, y eso tenía que ser armado, mantenimiento y desarmado del pabellón. Eran $180.000, nosotros diseñamos por 300, nos dijeron que no, que de ninguna manera, volvimos a diseñar por 180, cuando fuimos a Venecia salía 5 veces más, porque en Venecia todo es caro, toda la logística, las cosas se trasladan en bote y a mano, entonces todo era muy caro. Y bueno, a partir de ahí tuvimos que tomar decisiones tácticas para que el proyecto pueda prosperar en esas condiciones. Sumado a que en mayo cuando fuimos el dólar subió de 18 a 22 de una noche a la mañana, así que... Bueno, si piensan que el cambio de la vegetación le quitó potencia al proyecto. No, de hecho nosotros habíamos hecho algunos experimentos con trigo, pero la verdad es que nosotros dimos algunas especificaciones sin tener un completo control sobre eso, porque no somos ni biólogos, ni paisajistas, ni nada por el estilo, somos simples arquitectos. Y bueno, la verdad es que ahí estuvo muy bien el contratista de la obra, porque el tipo, a pesar de las instrucciones que le habíamos dado para las especies que se podían elegir, lo que hizo fue leer el render que habíamos mandado, interpretó muy bien qué tipo de paisaje queríamos conformar, y a partir de ahí eligió él las especies, y bueno, nos parece que fue una decisión muy acertada, ¿no? Bueno, otra pregunta para ustedes. Dice, ¿cómo ven planeada la arquitectura regional latinoamericana en el escenario internacional contemporáneo? Me tiraron un centro. No, ¿me repetís de nuevo, por favor? Arquitectura latinoamericana, Argentina, puesta en... La arquitectura regional latinoamericana en el escenario internacional contemporáneo. Ok. El otro día justo me tocó hablar un poco sobre eso y hacía mención a que creo que se han volcado mucho las miradas sobre la producción latinoamericana y estamos en un momento que se están haciendo cosas muy importantes y no es menor, digamos, que nada, así como Aravena estuvo en la Bienal y Solano sacó el León de Oro, si bien son premios que tienen cierto lado banal, también creo que ponen en escena la producción latinoamericana a nivel mundial. Y personalmente me toca como trabajar un poco registrando esa producción y podría atreverme a decir tranquilamente que Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, los chicos de Entre Nos entran en esa esfera. Digamos, hay una conciencia de trabajar con la cultura local, con el contexto,
Me llegó mucho lo que estuvo contando Rodrigo, esta cuestión de poner en valor la mano de obra y la sabiduría de los obreros, ¿no? Creo que podemos aprender muchísimo de eso, y me parece que una de las claves que está teniendo, por ejemplo, la arquitectura paraguaya, con la cual tengo mucha afinidad y trabajo muy seguido, es justamente eso, ¿no? Aprender y resignificar los aprendizajes, valga la redundancia, de la mano de obra local, en complemento con los arquitectos, ¿no? Entonces, me parece que eso, Argentina está en un proceso de cambio, creo que en un proceso de esta contemporaneidad, y me parece que un poco lo que tratamos también de cubrir dentro del pabellón fue rescatar esas obras que muchas veces están perdidas en lo largo del país y en lo ancho, y ponerlas en valor justamente cuando merecen esa valoración, perdón, eso. Bueno, está para Talca. ¿Qué inspira su pasión por la arquitectura? O sea, ¿qué es lo que le da forma corpórea a los proyectos que realizan? Yo creo que sí o sí nos define haber estudiado en Talca, haber aprendido de Juan Román, del director de escuela de Talca, de haber tenido como profesora a Cazú Segers, y de haber estudiado en un territorio en donde haber aprendido de nosotros mismos como alumnos. El 90%, el 85% de los que estudiábamos en Talca, eran primera generación profesional. Sus padres eran temporeros, leñadores, carpinteros, algunos padres no estaban. Creo que Juan Román piensa desde ahí la escuela, desde primero entrar en un territorio en donde los arquitectos que estaban operando las ciudades y diseñando las ciudades habían estudiado en Santiago y no tenían idea que lo que existía ahí, y estaban siendo muy mal diseñadas. Eso hace que Juan Román se decida fundar la escuela el año 98. Lo otro es que Juan Román se da cuenta, 2 años después de haber fundado la escuela, era por necesidad fundar una escuela en Talca, en el Valle Central de Chile, que no existía ni una, fue haber entendido que tenía un alumno con un capital cultural que no había sido el alumno que había viajado a Europa, sino que había sido el que no conocía Santiago. Y eso él lo toma como un valor. Y dice, el capital cultural de mi alumno es haber tenido un padre sabio que sabía diseñar escobas y las salía a vender. Creo que eso es lo que se instala desde una escuela y a uno como alumno lo define absolutamente. Aparte de los profesores, cómo se plantea una escuela y quiénes somos los que traemos la materia de estudio al aula, de alguna manera. Y ahora, la lucidez está en que hay un director de escuela que lo ve y lo transforma. Bueno, un poco siguiendo la línea de, y me parece que en parte respondiste a esta pregunta, pero dice, ¿qué piensan del sistema educativo de Chile? Del sistema educativo de Chile. Escolar, universitario. Bueno, está sufriendo grandes cambios y es por algo, ¿cierto? Yo creo que ustedes vieron todo lo que pasó desde el año 2011, 2012 en adelante, la movilización de los pingüinos, desde los colegios, desde el movimiento universitario. Ahora creo que una cosa es lo que el Estado tiene que hacer, ¿cierto? Y que tendrá que hacer lo que le corresponde. Pero en ese contexto complejo se fundó la escuela de Talca.
Y nosotros estudiamos dentro de toda esa problemática. Entonces, hay una responsabilidad tremenda de los docentes y de los directores y desde quienes toman decisiones al fundar escuelas. Y también una responsabilidad tremenda de los estudiantes. O sea, no podemos dejar la responsabilidad al Estado. Talca se fundó así. Con la lucidez de entender que el Estado tiene cosas que hacer, pero yo voy más allá. Si no hacemos eso, la educación no cambia y esperamos que nos solucionen todo. Entonces, el CREA es el paso adelante que ustedes vienen dando. Las palabras que decía Mechi llegan muy de cerca, o sea, atreverse a cuestionar las cosas, pero no quedarse ahí, a que esto quede en un debate, sino que empezar a construir la solución. Y para eso se necesita mucha lucidez, o sea, y para la lucidez también hay momentos de calma para pensar. Bueno, después hay una batería de preguntas con respecto al rol de Pedro, desde cómo lo conocieron, desde si es docente, si podría ser docente, si va a venir a Rosario algún día. Bueno, cuando quieran, Mechi, creo que no va a seguir en 4 años más Mechi acá, con Julia, y ya creo que ya van en salida, ¿cierto? Pero ya como están ustedes, los nuevos, quedamos conectados. Y la invitación, que sea con Pedro, con Carlos, va a salir más caro, pero yo creo, bueno, Pedro, el año pasado nos impresionó porque no nos había contado, el Departamento de Turismo de Villarrica lo llama y Pedro está empezando a dar charlas en las escuelas rurales de lo que le tocó vivir como reconversión de ese territorio. Y Pedro está llevando esto a los niños que están educando en estas escuelas rurales que están a punto de desaparecer. Entonces, ¿qué mensaje lleva Pedro? De que le dice a los niños, hey, está bien, prepárense, si se van, hay una posibilidad también de volver. Y muchas posibilidades, porque una puede ser el turismo de muy pequeña escala, no depredativo, pero pueden haber otras. Entonces, ya Pedro podría venir de parte del Departamento de Turismo a darle una charla sobre eso. Muy bien. ¿Tenés alguna más ahí para él? Bueno, la otra también es si invitan a jóvenes a participar de los proyectos y de las actividades que ustedes hacen. Sí, cuando nos llegan pasantías o que quieren hacer prácticas, siempre nos llegan correos. Nosotros, bueno, decimos que sí. Ahora nosotros, nuestra pasantía o que vengan a hacer la práctica son a veces 4 meses, 3 meses. La pasantía de Alejandra, que de México, nos envía el correo y justo estábamos en el proceso de que nos decían sí o no a la Bienal. Y cuando nos llega el correo le decimos, bueno, sí. Si nos dicen que sí, tú vas a ser el arquitecto a cargo de clasificar todas las piezas, desarmar el mirador, armar la planimetría y después viajar con nosotros a Venecia para rearmarlo junto a Pedro. Nos dicen que sí y la Andrea es la que sale en la foto, en Venecia. Y fue la responsabilidad. O sea, nosotros las pasantías cuando nos piden, nosotros no decimos siempre que sí. Solamente decimos que sí cuando la pasantía no va a ser que le vamos a entregar trabajo de sobra o lo que no queremos hacer. De alguna manera le vamos a entregar toda la responsabilidad para que comience a tener su primera obra. La primera obra de la Andrea fue el proyecto de Venecia y eso hace que hoy día en México, en Monterrey, ella esté trabajando en una oficina que la toma por eso. Lo mismo que el Bosque de Mimbre lo diseñaron tres alumnos en ese momento de Monterrey, de México, y ellos lo presentan como su primera obra. Entonces, creo que también hay que ser responsable en eso, en cómo uno recibe al pasante y qué responsabilidad le da, porque lo define también muy fuertemente. O sea, lo puede frustrar o le puede dar un impulso.
Bueno, ahora dos preguntas más para Talca. Dice que ¿de qué viven en estos 12 años económicamente? Bueno, hacemos lo que no mostramos. O sea, claro, y no podemos mostrarlo. Y supongo que viene atada a esta otra pregunta que pregunta si construyen en la ciudad. Sí. Sí. Bueno, Martín estaba por acá. Martín tiene una mueblería y diseña cocina y las construye y las instala. Y en eso se le va la vida, en lo que no es Grupo Talca. Hacemos clases, ya estamos contratados ahí, nos dan eso, la parte docente, académica, nos toma parte de la semana y nos gusta mucho poder transmitir estas cosas. Yo diseño casa y lo hago feliz de alguna manera. Y siempre doy, lo conversábamos con Miguel, doy una pelea, que es la primera ante el cliente, y bueno, si tenemos ciertas convicciones, las doy ahí, y aparece la primera propuesta. Un proyecto de 6 fue lo que creía que se debía hacer. Los otros 5 me mostraron no, estás totalmente fuera de lo que queremos esto, pero tal cual. No me puedo dar el lujo de rechazar ese proyecto. Lo tengo que hacer, voy a aprender mucho. Y también podemos llevarlo un poco más allá. Pero eso es parte del aprendizaje, o sea, y también a uno lo templa. Porque si estamos haciendo lo que queremos y hacemos y rechazamos las cosas porque no es en lo que estamos de acuerdo, estamos muy poco templados. O sea, el temple es parte fundamental y nuestro temple se da en el día a día, en las cosas que no queremos hacer, pero las hacemos y aprendemos. Y nos vamos templando. Y el resto del tiempo será esto que nos encanta. Bueno, ahora para los curadores del pabellón argentino. Dice, ¿por qué desde afuera se veía la proyección de los proyectos del lado de enfrente si los vidrios eran espejados? Bueno, ahí hay un... Claro. hay un juego muy técnico y muy específico del material usado, que es un material especial porque es un vidrio que está espejado, pero a la vez está espejado en caliente, digamos, con, no sé, cromo, plata y distintos materiales que le dan esa reflexión. Y la misma película que refleja para adentro también refleja para afuera un poco. Entonces, por eso aparece en muchas de las fotos aparece reflejado la tira de croquis de atrás. Pero sobre eso también aparece la tira de croquis de enfrente. Y aparecen todas las tiras de croquis que están repetidas infinitas veces adentro, digamos. Entonces, nos parecía muy interesante también cómo esos proyectos de pronto poblaban un poco la llanura inmensa que logramos. Y bueno, nos pareció que finalmente sí... digamos, mejoraba y agregaba al concepto, ¿no? Yo tengo una pregunta para Rodrigo. ¿Puedo? ¿Cuál fue la aventura del Mirador Pino Huacho después de la Bienal de Venecia? ¿Se volvió a reconstruir? Sí, Pedro le daba lo mismo. Decía, dejemos esto acá y paremos de movernos. Decía, y si se queda acá y alguien lo pide, perfecto. O sea... Bueno, Pedro tenía muy claro que había cumplido su función. Y si volvía, volvía, y si no, estaba bien. O sea, no tiene ningún apego por eso. Bueno, volvió y se reconstruyó se terminó de reconstruir hace una semana. Se pusieron los últimos peldaños. Pues en cada viaje se le hizo una reparación por el movimiento y el tiempo. O sea, la madera en 6 meses que estuvo en Venecia... sí, con ese clima no estaba acostumbrado, entonces hubo que reapretar en su momento en Venecia, porque empezó a perder tamaño. Bueno, esto, el año 2006 medía 7 metros y pesaba 40 toneladas. Cuando lo desarmamos, lo íbamos apretando cada 3 años. Cuando lo desarmamos, medía 6 metros 60 y pesaba 27 toneladas, 10 años después. Y cuando vuelve a Venecia, ahora está cortito, así ya... No queda mirador y tenemos que ir reemplazando algunas piezas, pero no se le agregó ni una más, porque está contando, queda el viaje en el cuerpo. Entonces,
se rearmó y está contando toda la historia. Vuelven las piezas nuevas, los escalones, hay algunos peldaños nuevos, se acuñaron algunas piezas, pero es toda la historia que se sigue construyendo con la llegada de los nuevos turistas que ya entienden que eso volvió. Está más cortito, pero... Bueno, esta es para los dos. ¿Qué reflexión pueden hacer entre la permanencia de la sabiduría cultural y su relación con las construcciones efímeras como las de los pabellones? No, yo creo que hay algunos elementos en común ahí, porque de la misma manera que nosotros rescatábamos en el concepto este del vasto horizonte y de cómo de alguna manera ese paisaje nos atraviesa y somos parte de él como de un código genético, digamos. Me parece que lo que mostraba Rodrigo también tiene que ver con eso, digamos. Me parece que poder rescatar las maneras en que la arquitectura se hace y se hace de una manera natural, incluso. O sea, no sé, Pedro trabajando la madera probablemente lo hace como lo hacían sus antepasados. Y es ya parte de un proceso natural, ¿no? que lo incluye a Pedro, lo incluye la madera que crece, incluye también el paisaje, el volcán. Y de alguna manera me parece que ahí entramos en contacto pensando el sujeto como un sujeto que no puede abstraerse del entorno que habita, ¿no? Y bueno, la verdad que de lo efímero del pabellón... no sabría qué decir, digamos, pero es muy distinto pensar la obra en un proceso tan acotado como 6 meses, que es lo que implica el desarrollo técnico de este pabellón y poder construirlo, y después que esté abierto un tiempo más y se demuele, que pensar una obra que tiene que perdurar y dejar tal vez una huella permanente, ¿no? en el entorno que uno habita, ¿no? En el caso del mirador de ellos, me parece que la lectura que hacen es mejor porque ustedes lo pueden recuperar y ese paso a Venecia vuelve y queda instalado y queda marcado en el tiempo. En nuestro caso fue muy difícil porque uno como arquitecto siempre piensa en algo que va a permanecer, que va a durar. Entonces, estas construcciones, como les pasó a ustedes en el Bosque de Mimbre, probablemente uno tiene que pensar más en un concepto, en una idea más genérica que en todo el resto de otras cuestiones que entran cuando uno trabaja en un proyecto a largo plazo. Trabajan estas cuestiones de pensar que esto, cómo lo va a hacer, pero también piensa en cómo se va a desarmar o cuál es la mínima huella que uno tiene que dejar para que esto no quede en el paisaje, que esto no quede hiriendo el paisaje en donde uno lo instaló. Yo creo que eso es la principal dificultad de este tipo de instalaciones efímeras. Claro, y en lo efímero, cosa que pasó en el Bosque de Mimbre, y creo que cuando ustedes cierren, debería ser así. Lo bueno tiene es que, y que no tiene el caso de Pino Huacho, que vuelve, entonces sigue dejando la pregunta abierta. En lo efímero se abre una pregunta y se cierra. Y eso genera otras preguntas. Pino Huacho queda abierto y no sé si es mejor o peor. En el Bosque de Mimbre se abre una pregunta y se cierra. Y ahora y una de las respuestas es que está convertido ahora ese pabellón en sillón en España. Pero es una de las respuestas. Pero ¿cuáles son las otras preguntas? Creo que el efímero tiene esa potencia de abrir y cerrar. Me parece que, en todo caso, uno piensa, el pabellón, en nuestro caso, el pabellón de Venecia, lo pensamos, incluso discutimos si había alguna posibilidad de reconstruirlo o trasladarlo y demás. Y la verdad es que no lo tenemos claro porque entendemos que también es una huella en el tiempo, digamos. Entonces, es una página de la historia que se pasa y que ya no vuelve, y eso tiene sentido también. Me parece que, en todo caso... El mirador tiene que ver más con una huella en el espacio, ¿no? En el paisaje y en poder acoplarse a ese paisaje como un elemento natural también, ¿no? Algo muy cortito en función de lo que decía Pancho, que lo dijo Javier, justamente hoy no estuvo Javier acá, cuando
armamos este pabellón pensando modularmente, en que después íbamos a poder trasladar o lo que fuera, y después nos enteramos ahí mismo que no había ninguna chance. Javier dice justamente eso, que Vértigo Horizontal es una experiencia que comenzó ahí y terminó ahí. Y lo que queda a partir de eso es eso mismo, la experiencia nomás, digamos. Entonces, por ahí, esta arquitectura efímera tiene eso de contundente respecto de la arquitectura eterna, por así decirlo. Que por ahí la arquitectura eterna vos la podés, por así llamarla, ¿no? Podés consultarla constantemente, pero esta arquitectura efímera es un baño de experiencia fuerte que queda grabado y bueno, y una vez que termina, queda eso, digamos, en cada uno de los participantes. Así, nosotros como participantes o los usuarios que lo vieron, o la historia de la Bienal y demás, y tanto de Argentina también. Bueno, y acá la última pregunta, la gente quiere discordia. Dice que, ¿qué le cambiarían de como idea de proyecto a los pabellones de Talca? Y viceversa. Sí. Yo no traería a Pedro. Pregúntenle a Pedro. O metemos el mirador de Pino Guacho adentro de la caja de Venecia, ¿no? Que se multiplique infinito. Ahí recuperamos el pedacito que se fue achicando. Bueno, ¿alguna reflexión final que quieran hacer? No, a mí me gustaría, no sé, agradecer la invitación. Para nosotros no solo fue un gran compromiso representar a Argentina en la Bienal y todo lo que eso implica. Y que además eso sigue abriendo puertas para compartir con gente como los chicos del Grupo Tal, que todos los que van a participar del CREA, de los cuales también somos grandes admiradores. Y me parece que fomentar este tipo de diálogos termina un poco reforzando eso que decía, ¿no? Yo creo que podríamos hablar ya de una hermandad. Me parece que es fundamental en tiempos tan difíciles que se viven, digamos, nada, eso, compartir e intercambiar saberes. Y yo de repente decía, bueno, mira, nosotros súper emocionados con un pabellón que hicieron y los chicos de repente hicieron el pabellón, viajaron, volvieron, se hicieron este mirador, no sé qué. ¿No? Cada uno como que va recorriendo su propio camino y aprovechar estos eventos o estos espacios, y que no tienen que ser solamente en estos eventos, sino intercambiar y sabidurías y siempre enriquecernos del otro, me parece que es el aprendizaje más lindo que podemos llevarnos cada uno. Así que agradezco personalmente y creo que en nombre del grupo el espacio y bueno, no sé si hay algo más. ¿Dónde está la cerveza? Bueno, antes de cerrar, quisiera decir tres cosas.